Hola, buenos días a todos. Estoy aquí en el aeropuerto de Detroit y voy hacia mi pueblo de Jesús María, que está en Jalisco, México. No se vayan porque les quiero mostrar las cosas que hago allá y parte de las fiestas patronales que celebramos cada año ahí en mi pueblo. Así es de que vengan conmigo y no se vayan. Hola, me vine a dar la vuelta acá a la plaza que es el centro de aquí de mi pueblo y pues les quiero mostrar un poquito cómo se ve todo y eso para que vean. Y pues me traje a Sofi también a dar la vuelta en el carro porque está súper chillona, para distraerla un poco. Todo derecho, derecho, derecho hasta el fondo, era donde yo vivía antes. Vivía antes porque ahora aún ya no vivo, pues mis papás están, bueno, mi papá vive ahí. Mis papás todavía tienen la casa donde vivíamos antes todas, antes de casarnos. Y pues ahora viven en, aún conservan la casa, de todas maneras todavía viven ya en otro lugar, pero quedan muchos recuerdos, que
antes de que viviéramos en esa casa, pues vivíamos en otra acá para donde voy, para el barrio bajo. Nos mudamos cuando yo tenía 11 años. Y para que ir a aquel rumbo, miren esa calle, va toda para abajo hasta abajo. Y por allá vivía yo antes, la primera casa. Y aquí donde voy es el área donde venimos a comer, a cenar, donde se encuentra pues todos los antojos. Aquí en mi pueblo es muy común venir a cenar en la noche más que la comida. Se abren los puestos en la noche. Si pueden ver, son va para las 6 de la tarde, aquí todavía no abren. Es en la noche cuando es común, ¿no?, el venir a comer o cenar. Ah, y les contaba que pues para allá, para el barrio bajo, duramos ahí viviendo hasta que yo tenía 11 años. Y nos mudamos cuando tenía los 11 años de edad a la calle, la otra que les mostré, que es por la plaza, todo derecho. Y ahí viví hasta que tenía 15 años, que fue cuando inmigré, ¿no?, a Estados Unidos. Y pues ya después regresé y eso. Miren, aquí está el banco. He regresado de visita a ver a mis papás, a mis familiares. Pero pues como les digo, ya no viven ahí. Viven por esta calle, hasta arriba, hacia el fondo, a la derecha, que me gusta más esa dirección ahora, ese lugar, que antes, no sé por qué, me hace más bien, más bonito. Pues venimos acá a la celebración de mis sobrinos, los cuatitos. Y estamos quebrando una piñata. Así está el ambiente aquí de bien. Comiendo guasanas, no sé cómo le llaman, garbanzas en otros países, garbanzos, peas en inglés sería chickpeas. ¿Cómo? Chickpeas. 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 Pero pues nosotros nos gusta trabajarle un poquito, quitarle la cáscara, en vez de comerlas nada más así, pues sueltas, ¿no? Miren, ahí está. Nos gusta trabajarle, si no, pues qué chiste. Thank you.
¿Para qué la vas a echar, sí, pobrecita? No, porque no, pobre está, no, al contrario, morra, porque aquí está más chiquito y allá es más espacio. No, ah, para más, que ella corra. Sí, sí. Es que aquí nomás. ¿Qué estás pensando? Lo que pasa es que la escalera, así como para que pueda subir ella. ¿Una escalera? Pues sí, quedaría bien. Y ya así con. Ah, no, la subimos y ya la. No, mira, no, 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 Sofía. ¿Sofía? No, porque ella tiene mucho más que yo. Sí, ya. No, yo ya tengo 67, mija. Pero de todos modos, vieras qué cansada me siento. ¿No muerde el perro, ya? No, pues es de niños. Ah, yo me siento tan mía, cansada y tener que hacer uno tanto que hacer. ¿Vendes pollo? Sí. Oh, yo ni sabía. Oh, qué bueno. Gracias, ándale, señora. Chula. Ándale, ya nos vamos. Vamos a dar la vueltita por ahí. Ya llevamos. Le voy a dar unos carros, mira, para el chocolate, para el té, para la manzanilla. Le doy uno, le doy otro. Deme nomás 100 pesos. Por este paquete grande, ¿quién lo quiere? Deme 100 pesos. A la una, deme 100 pesos. A las dos, ¿quién lo quiere? Al sí, con todo, el paquete grande, deme 100 pesitos. ¿No le gusta el rebanito? A ver, mira, con el como no le gusta el rebanito, échame de otro color, más bonito. Quítale eso, 100 pesos. Quítale uno, quítale eso, quítale otro y quítale todo. 100 pesitos, no lo quito, ya ni modo. Mira, a ver, colado, como no le gusta el moradito, déjame les enseño. Ahora sí, otro color diferente. A ver, mira, le vamos a pasar el juego. ¿Cuántos son, oiga? 150. Ahora sí, así me lo gracias, amigo, que va a ver bien. Mira, a ver, venga, les enseño el otro color. Mira, comando, pásame el chocolate, pásame el color bonito, el color chocolate. Voy a hacerles una maquilla más bonita, más elegante. Mire, señora, este paquete casi no nos hemos enseñado. Le voy a enseñar este mío, de los que me tienen. Buenos días, son las 7:03 de la mañana y voy, me dirijo hacia el gimnasio a hacer mi rutina y después volver a, pues a terminar mi tarea y a tomarme un cafecito, por supuesto, pero antes de eso les quiero mostrar lo hermoso que está amaneciendo aquí en mi pueblo de Jesús María. Miren. Miren qué bonito amanecer.
En un momento va a empezar a salir el sol tan reluciente y les voy a enseñar para que vean los bellos amaneceres que tenemos aquí. Y acá están mis amigos. ¡Hola! ¡No me ladres, no me ladres! ¡Soy tu amiga! Aquí viene mi hermana al gimnasio. ¡Ay, no! ¡Ay, muero de la risa! ¡Ay, no, no! Miren nada más que hermoso amanecer. De allá donde yo vivo, en Michigan, está a menos 30. No me quiero ir definitivamente. Pero bueno, no es bueno renegar tampoco. Disfrutamos por el momento lo que se tenga al alcance, ¿no? ¡Ay, hermosos! ¿Qué está haciendo el perro ahí metido en ese hoyo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay, hermoso! ¡Ay, no empieces de mulo! Buenos días, alegría. Son las 8:30. Las 8:30 de la mañana. Y me vine a caminar poquito después del gimnasio, pues para disfrutar un poco la naturaleza. Respirar el aire. Te quiero niña, no soy tan bueno.
cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas.